Vamos a hablar de los jugadores más chetados y por los cuales usted debe de ir. Debe de ir de la Liga Francesa. Sin ninguna duda, de arriba abajo, el señor Terrier puede cumplir algo muy similar a lo que cumple el señor Carrasco, ¿vale? La diferencia de este señor, gente, es que tiene tiro de calidad y tiene muy buen GRL. Es la única diferencia, ¿vale? O sea, una inversión que quizás usted tiene que pensar. Este jugador en su precio va a caer bastante. Tenemos a Messi, para eso está el Messi Utoti, la gente no lo quiso comprar. Si este Messi si este Messi tiene un valor más barato, pues va a caer el precio del Utoti, ¿sí? Dudo mucho que eso pase. Por la parte del señor Ben Yedder, usted es la inversión que tiene que hacer. Si usted Ben Yedder le cuesta 100 millones y si le cuesta 80, cómprese a Ben Yedder. Ben Yedder tiene todo lo que necesita un delantero. Es ágil, este vendría a ser, me imagino que en jugabilidad como Eusebio, pero más chetado. O sea, este sería Dios. Y Dios, lástima que no tiene tiro de calidad. Lástima que no tiene tiro de calidad, que me parece muy raro. Y Ben Yedder hace muchos goles. Bueno, cuando estaba en el Sevilla, hacía unos golazos. ¿Sí? Marquinhos, Marquinhos es mi capitán. Yo a Marquinhos lo voy a volver a tener en mi plantilla. Es una inversión muy buena, ¿sí? Vamos a ver. Queremos al señor. Bueno, Tobido ya lo conocen, yo lo recomiendo. Neymar. Neymar sigue siendo uno de los jugadores que más genera peligro. Neymar, sin ninguna duda. Tenemos a Lafón. Chicos, ahí hay portero, ¿eh? Hay portero, hay portero, hay portero. Lafón. Puedo estar fichándome yo a Lafón, ¿eh? Puedo estar fichándome yo a Lafón, ¿eh? Puedo estar fichándome yo a Lafón de nuevo. Lafón podría ser un portero interesante, ¿sí? Tenemos a Paquetá, Payet y el señor Chou. Y yo los tres los puedo recomendar así viéndolos, ¿vale? Muchas personas no les gusta cómo tenía la jugabilidad el señor Joao Félix. Pues Payet es un poco más eso, ¿no? Ese tipo de jugador que quizás por su estatura, sí, por la movilidad, te puede brindar muchísimas cosas más que el mismo señor Joao Félix. Y ya tenemos un MCO Lucas Paquetá. Este es el Dybala machetado, ¿no? Un Dybala machetado. Un Dybala machetado. Un Dybala machetado. Un Dybala machetado. Es muy bueno ese jugador. Tenemos a Mbappé. Ojo que Mbappé no está mal tampoco, ¿eh? Es una muy buena inversión. No es una mala inversión Mbappé. No es una mala inversión Mbappé, ¿eh? Muy físico. Un jugador muy físico. Tenemos el señor Chou. Sin ninguna duda. Yo le digo Chou, ¿no? Porque no quiero decir cualquier cosa, ¿eh? Pero este jugador es una locura. Este jugador es una locura. O sea, créanme, gente. Este es el Kanté. El hermano de Kanté con estatura. Sí, este es el Kanté con esteroides. Este es el Kanté con esteroides. O sea, si a usted le gustaba Kanté, brother, este jugador le va a gustar 10 veces más. 10 veces más. O sea, este es una barbaridad jugador y espero que tenga un valor bajo. Tenemos a Klaus Maya. Maya puede ser lo mismo que Matt Giggs, ¿sí? Que era el de la comunidad, ¿no? El zurdo de la comunidad que está chetadísimo. Este jugador también puede ser muy interesante, ¿no? Es zurdo también. Puede ser lo mismo que él, ¿eh? Es que la verdad, son cartas muy parecidas. Lateral izquierdo, de garantías. Nuno Méndez. El que quiera un muy buen lateral, muy físico. Una alternativa de cuatro de pierna mala. Este señor puede hacerlo. Este señor puede hacerlo muy bien, ¿eh? Ojito. Para mí, en mi opinión, el mejor defensa del juego es Marquinhos, ¿sí? Por todo. Marquinhos para mí es el mejor defensa del juego porque es uno de los mejores centrales los cuales es capaz, o bueno, la carta es capaz de mantenerse, ¿sí? Es una carta que se mantiene, tiene el nivel de trabajo defensa alto. Muy pocos centrales tienen ese tipo de nivel de trabajo. Sí, hasta los más prime no tienen ese nivel, solamente de trabajo en alto en defensa. Entonces, por eso me gusta mucho Marquinhos. Es un jugador que cuando tú marcas en zona, es muy bueno. Quita muy bien el balón, hace muy bien las coberturas. Me encanta Marquinhos. Para mí es el mejor central, como carta, como jugabilidad, ¿vale? Del juego, de central, ¿sí? Ya después hay otros jugadores centrales más fuertes, ¿sí? Como por ejemplo Campbell, Desailly, Maldini, Vidic. Son muy, muy fuertes. ¿Cuál es la diferencia entre Marquinhos y ellos? Que Marquinhos en el corte es más limpio, ¿sí? Marquinhos es mucho más limpio. Kanté cabecea como si midiera 2 metros. Es muy relativo, brother.
Además que hay veces nosotros nos quejamos de que un jugador, ¿vale? De que un jugador salte por encima de otro. En el caso de Kanté sí no es normal, ¿vale? Puede llegar a ocurrir en el fútbol que un jugador como Kanté salte más que un jugador alto, seguramente. Si un jugador, esto es física, gente, o sea, esto no es física así, la de Newton, la de Albert Einstein. Si un jugador está parado y el otro sale corriendo y salta, pues obviamente el que salta va a ganarle al que está quieto, ¿no? Eso se supone. Entonces, ¿qué pasa? En el fútbol, ¿sí? Normalmente, cuando un jugador quiere ganar una pelota, tiene que salirse de la marca, ¿sí? Y ganarle la posición, ¿vale? La posición. Entonces, ¿qué pasa? En el FIFA hay que saber cuándo elegir el jugador, ¿sí? Elegir el jugador y saltar con él, o sea, interceptar ese balón para evitar que el jugador cabecee. Algunos cabezazos son muy falsos, pues está claro totalmente, pero si tú tienes un jugador bajo y quieres intentar ganarle la posición, puedes hacerlo. Eso se puede hacer, gente. Lo que pasa es que son milisegundos. Hay gente que juega un montón que es capaz de hacerlo en FIFA Mobile, ¿sí? O sea, no les estoy mintiendo. Lo que pasa es que hay goles que de pronto uno se queja y dice, ah, pero ¿por qué le ganó este chiquitito al jugador central mío que mide 2 metros? Entonces tú dices, hombre, te ganó porque salió corriendo, saltó y le ganó la posición al central. Por eso ustedes cuando estén en el tiro de esquina entiendan de que los tiros de esquina siempre van al segundo palo o al primer palo. Si van al segundo palo, obviamente el jugador que está por detrás, tú tienes que seleccionarlo para evitar que venga e interceptar rápido el balón. Ya está. Bueno, sigamos rápidamente, ¿no? Tenemos al señor Bodman. No lo puedo recomendar bastante. Tenemos a un lateral derecho muy bueno, físico, Traoré. Me gusta bastante. De esos laterales que puedes llegar a compararlos con Navas, por ejemplo. Sí, con Navas, por ejemplo. Me gustaría bastante. Y bueno, Fofana puede ser un muy buen MC. Sí, un MC que te pueda dar bastante agresividad, volumen, ¿no? Lo veo de esa manera, stats muy normales y un jugador muy, como ustedes pueden ver, con niveles de trabajo totalmente ida y vuelta, ¿no? Un jugador ida y vuelta. Lo malo es que si juegas con una formación 4-3-3, este te va a dejar un hueco seguro en cualquier circunstancia del partido. Y bueno, tenemos el señor Laborde, Dante y Guendouzi. Yo creo que Dante... sí, el problema es el ritmo de Dante, ¿no? El problema sería el ritmo de Dante. Pero miren, tiene nivel de trabajo defensa en alto. O sea, es un jugador que se... A ver el posicionamiento. Muy mal posicionamiento. Bueno, es que sí, tiene algunas cosas, otras no. Habría que probarlo, ¿no? Habría que probarlo. Pero eso sería más o menos los jugadores que yo les recomiendo. Tengan en cuenta de que este tipo de jugadores, pues... varían, ¿no? Según los atributos, usted los mejore, el esquema de juego que usted utilice, todo depende de eso, ¿no? Hombre, Neymar, un jugador que es gratis, hay que sacarlo sí o sí. Yo lo digo, ¿eh? Hay que sacarlo sí o sí.